Buenos días, ansias de la pesca. Hoy estamos en mi querido Henares. Esta será probablemente la última salida hasta que venga el frío, porque el caudal está bajísimo, como podéis ver. Fijaos la cantidad de cieno que hay por la falta de lluvias, que no limpia el río. Los mosquitos tigre son una plaga imposible de combatir, pero aún así voy a intentar hacer una pesca a los barbos, a ver si consigo sacar algunos barbetes en este puesto que ya conocéis. Ahora os enseño cómo voy a pescar y a ver si hay suerte y consigo enseñaros algunas capturas. Como podéis ver, aquí tengo el puesto ya montado. Más sencillo no se puede venir. Una silleta para estar cómodo. Como cebo voy a utilizar gusano blanco. Tenía todavía 1 litro y voy a usarlo ahora y ya no voy a pescar más con gusano hasta el invierno. Voy a utilizar la caña de inglesa con un montaje de boloñesa súper sencillo, como suele hacer siempre. Un anzuelo del 16, bajo de línea de 0,16 y línea de carrete un 0,22. Mini gatitos. Empezamos mal.
Houston, tenemos un problema. Habéis visto, he tirado tres cazueletas de gusanos. Y fijaos, tres lances, tres picadas. Bueno, así es, os comento. De momento sigue todo igual. Gato tras gato y más gato y otro gato, vamos, llevo tropecientos gatos. Pero mientras tanto, como estoy aquí tranquilito, sin hacer ruido, ¿veis dónde está la veleta ahora? ¿Veis el matojo de hierbas? Pues ahí debajo está una carpa que tiene más de 8 kilos. Y he empezado a tirar gusanitos. Mirad, ¿dónde está? ¿Veis las burbujas? He empezado a tirar gusanitos y se lo está comiendo. Y aunque tengo un 0,16, me voy a arriesgar. A ver si tengo suerte y se come los tres gusanitos que tengo en la veleta. Así que vamos a tener paciencia y a ver si consigo la captura del día. La he clavado, chavales. Otra cosa va a ser sacarla, pero la tengo. Vaya bicho, vaya bicho. Yo se saco esto, macho. Yo creo que no se ha enterado de que está enganchada todavía. Me entra la sacadora. Dios, la tengo, chaval. Madre mía de mi vida. Con un anzuelo del 16 y un bajo del 16, chavales. Mirad lo que es esto. Mirad lo que es esto. Oh, señor. Qué barbaridad de bicho. Esto habrá que pesarlo.
Madre mía, no me lo puedo creer que me ha pasado esto. No me lo puedo creer. He dicho 8 kilos, pues yo creo que tiene más, que se acerca a los 10. Tengo el corazón en un puño ahora mismo. Uf, madre mía. Mirad lo que es esto. Eso que está ahí es un palé, ¿eh? Es un palé, chavales. Y mirad el pez. Es una pasada. Es una pasada. Madre mía de mi vida. Para que veáis que no exagero. Tres gusanitos y un anzuelo del 16. Mirad esto. ¿Ves mi dedo? Para que veáis que con anzuelos pequeños se pueden sacar bichos de así. Es que se me apaga. Pero bueno, 9.360. Le quito 300 gramos de la sacadora. Son 9 kilos, macho. 9 kilos de bicho. Kilos de bicho. Mirad lo que es esto. Joder. Ay, los putos mosquitos. Quieta, quieta, niña. Quieta. A ver, voy a mojarlo un poco. Aquí está. 9 kilos. Estoy, vamos, fascinado. Con un 0.16 y un anzuelo del 16. Una pasada. Vamos a liberar a la bichita. Uf. Espera. Espera. Que venía por peces pequeños. Fijaos, no estaba preparado para nada de esto. Espérate, que ya te voy a liberar, hombre. Espérate.
Madre mía. Está dejando guapísimo. Oh. Poli. Estamos cansados. Ah, ya está. Ya está. A ver si te va a enganchar. Ya está. Ah. Hora de comer. Resumen de la jornada. Gato, más gato, más gato, más gato. Escarpón. Más gato, más gato, más gato, más gato. Hasta ahora nada más. Así que voy a comer el bocata tranquilito. Y esta tarde voy a intentar a ver si consigo finalmente coger algún barbete. Y si no, pues más gato. Pero vamos. Creo que ya he cumplido. Y me voy contentísimo para casa. Así que ya veremos lo que nos depara la tarde. Bueno, gracias. Final de más una jornada. No hubo ninguna novedad, aparte de los gatos. Han estado también presentes toda la tarde. Y ahora ya están los mosquitos que te hacen la vida imposible. Se te meten por los ojos, por todos los lados. Así que ya he recogido. Puesto limpio. Hasta una próxima jornada. Y cuidaos mucho.